La jornada para enaltecer la labor de los trabajadores de la educación inició este jueves en la provincia de Granma y se extenderá hasta el 22 de diciembre próximo. En un acto cultural realizado en el Centro Politécnico Juan Vitalio Acuña Núñez de Bayamo, se reconocieron con la distinción Rafael María de Mendive a trabajadores que laboraron de manera ininterrumpida en el sector durante más de 20 años. Durante esta segunda etapa, diversas son las actividades previstas para celebrar el Día del Educador. Se va a hacer un acto de condecoraciones en el organismo de educación, se va a hacer realizar un acto de donación de sangre, es decir, en la sede de los sindicatos, se van a estar reconociendo colectivos martianos y colectivos destacados, así como educadores ejemplares y destacados por la calidad en los colectivos de educación, como está marcada esta segunda etapa, y estaremos reconociendo en los CDR, en los colectivos laborales, estaremos haciendo historias de vida, aquellos educadores que han dedicado más de 40 años al sector de la educación con una labor ininterrumpida. La tercera y última etapa de esta jornada dedicada a los trabajadores de la ciencia y al 66 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana comenzará el 23 de diciembre hasta el 16 de enero. Kendry Meriño Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.